Queridos amigos, vamos a continuar con las entrevistas de pues, los días lunes. En esta ocasión, pues ya nos acompaña la vicepresidenta Verónica Abad. Vicepresidenta, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado periodista. Un gusto, muchas gracias por darme el espacio. Muy gentil. Bienvenida a este espacio, es la tercera vez que está con nosotros. Para nosotros siempre es un gusto tenerla acá para conversar de los temas que importan también a nuestras audiencias. Bienvenida. Bueno, entiendo, bueno, usted está en su casa o en la embajada. ¿Dónde está en este momento? En este momento en mi casa. Tenemos acá las 8 de la noche con 40 minutos, hora Tel Aviv. Y bueno, todavía conectada, como acabamos de ver, Ecuador está en pleno trabajo, mediodía. Y así me paso los días constantemente trabajando hasta las 2, 1 de la mañana mía, que Ecuador todavía está en movimiento. Claro, con los horarios de Ecuador, por supuesto. Bueno, empecemos. Usted, vicepresidenta, llegó a ese país el 10 de diciembre. Ya se acostumbró ya un poco a Tel Aviv, a Israel, a la dinámica. ¿Cómo le ha ido? En la dinámica, poco a poco vamos haciéndolo, pero en realidad el país, el salir fuera del país, ser desarraigado de un país, no creo que nunca se acaba de acostumbrar uno. El día sábado justamente estuve reunida con la comunidad ecuatoriana y hay acá ecuatorianos ya de 27 años, 30 años, ¿no? Que todavía sigue extrañando su patria y su tierra, sin duda alguna. Me he adecuado a los horarios, a la responsabilidad que uno se maneja, entendiendo de que estamos en un país que pasa un conflicto y una guerra. Entonces, pasar momentos complicados como los pasamos hace el 15 o 14 de abril, claro, en donde fuimos atacados con misiles desde otro país, estando pues en horas de la madrugada, correr a un búnker para estar protegido, estar sola con tus dos hijos, en realidad, ¿cómo uno puede decir estar bien cuando Ecuador ha avasallado mi familia? Entonces, en realidad, procuro ser copiar esa resiliencia que tiene este país, sin duda alguna. ¿Qué ha sido lo más importante en esto? O sea, es decir, ¿qué ha aprendido usted de la cultura israelita en este sentido y qué nos puede transmitir a los ecuatorianos acá ahora, vicepresidente? Mañana justamente es la independencia de Israel, cumple 76 años. Mañana estaremos en un acto protocolario en la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y pues si hay algo que uno aprende de este país, sin duda alguna, es el poder que tiene de resiliencia, de saber de que hay que estar listos, hay que estar siempre mirando la defensa de los valores de un país que defiende su democracia en mitad de una región en donde no precisamente es la democracia y la libertad y la defensa de sus valores que yo he defendido por 24 años. Hoy en día, pues, Israel lo sigue defendiendo, siendo el único país en esta línea y sigue luchando por eso. Entonces, eso en realidad, la defensa, eso vuelve, sin duda alguna, un país donde prevalece constantemente primero sus principios, ¿sí? De los cuales no se olvidan su fundamento, para continuar siendo el país próspero y de desarrollo que, a pesar que pasa una guerra y un ataque, sin duda alguna, lo sigue manteniendo. Ahora, entiendo, y muchas gracias, vicepresidenta. Ahora, en este tiempo también, y pese al distanciamiento evidente que, bueno, en un principio en la campaña se hablaba y luego se confirmó finalmente, y bueno, ya los ecuatorianos conocemos los distintos episodios que ha tenido la relación entre usted y el presidente Daniel Noboa. Pero pese a ese distanciamiento, digamos, el mensaje es claro, y fuentes, digamos, de Israel nos han dicho que de cualquier forma es una muestra de la importancia de la relación, es decir, que nuestra vicepresidenta esté allá, para ellos ven con muy buenos ojos, pero ¿Cómo ha ido? O sea, que el trabajo que usted está haciendo en medio de la guerra, ¿no? Israel está atacado por Hamas, por Hezbollah, por Irán. ¿Cómo ha podido aportar usted en todo esto? En ese tema es algo que nosotros no pertenecemos a una mesa. Yo no lo hago. Para eso está el delegado de la ONU en el Consejo de la Seguridad en la ONU en Estados Unidos.
¿cierto? Yo me concreto de acuerdo al decreto presidencial que el presidente lo hizo en noviembre pasado, en donde llegué, como se acaba de decir, el 10 de diciembre acá, y lo que he procurado es esa colaboración que señala ese decreto para que las relaciones, las razones, pero sobre todo el cargo que posterior a ello fungen de mis funciones, porque en realidad ustedes ecuatorianos deben saber, yo no soy una embajadora, no me preparé nunca para ser embajadora ni un cuerpo diplomático, respeto al cuerpo diplomático ecuatoriano. Lo que he logrado aprender es que en realidad son muy profesionales, gente de 20, 25 años de experiencia. En realidad es muy fuerte el brazo diplomático en Ecuador profesional, cabe señalar esto, del cual he aprendido muchísimo. Y esas son mantener las relaciones que sin duda hacen que se unan esos puentes para ocasionar esos proyectos de oportunidad, de desarrollo, de transferencia de conocimiento, que es en lo que yo me he dedicado y en lo que puedo dedicarme, porque el resto no depende de Ecuador, no depende de una vicepresidenta que esté viviendo algo que nunca ha pasado en la historia de este país ni en nuestro país. Sin embargo, hemos podido tejer relaciones para pedir, obviamente, la opción de este desarrollo de objetivos que también dicta la Cancillería para que todas las embajadas del mundo, incluida la de Israel, pueda también lograr. Siempre hemos estado indicando a través de la institución claramente qué es lo que hemos trabajado, cuánto hemos logrado y también los bloqueos que sin duda alguna hemos tenido y el pueblo ecuatoriano también lo conoce porque esto es algo público, ¿cierto? Como debe de ser, para que haya la transparencia y obviamente sepamos qué es lo que estamos haciendo aquí, Jan, porque ustedes saben que hemos querido procurar trabajar y algún par de veces hemos sido enviados a callar a el ejercicio soberano que tiene el pueblo ecuatoriano de saber obviamente qué es lo que ocurre, es el pueblo ecuatoriano, quién paga mi sueldo, quién está a mi cargo y por lo tanto mi obligación al pueblo ecuatoriano es comunicarle qué es lo que se hace. Bueno, ante ese derecho soberano de los ecuatorianos, he sido enviado obviamente a callarme para no informar al pueblo ecuatoriano y toda esta serie de atropellamientos sin duda alguna han bloqueado muchas de las cosas que nosotros hemos querido hacer en el tema de acuerdos comerciales, en el tema de empleos, ¿cierto? En el tema de oportunidades para Ecuador. No obstante, sabemos que cuando se quiere politizar una herramienta que no debería ser politizada, tenemos consecuencias justamente como lo que acaba de señalar su invitado anterior. Estuvo bastante serio. En ese sentido, bueno, usted que ha tenido contacto, solamente dos consultas más sobre específicamente su trabajo en la embajada. ¿Cómo están los ecuatorianos en ese país? Porque finalmente es un país que está atacado por Irán, por Hamas, por Hezbollah, ¿no es cierto? Bueno, tienen un poco de problemas internos también, pero ¿cómo están los ecuatorianos? Los ecuatorianos adecuándose también a esto porque tienen que vivir encima de la presión que tenemos de un conflicto, de una guerra. También muchos de ellos sufren el tema de la migración ilegal, están indocumentados. Entonces, este también es uno de los problemas que hemos estado con el consulado, una persona de mucha experiencia, de mucho conocimiento, igual que su encargado de negocios en la embajada, para buscar la salida, el poder dialogar con las autoridades, ¿cierto? A que de alguna forma puedan considerar esa mano de obra ecuatoriana para que sea legalizada, para que puedan poner sobre mesa de ecuatorianos que también obviamente con su mano de obra pagarían impuestos, tienen sus familias, pueden dinamizar la economía también. Aquí no somos personas peligrosas, no pertenecemos a fuerzas que podrían lastimar internamente Israel. Y bueno, en este momento los ecuatorianos están un poquito, y la comunidad latina está un poquito como medio alterada por todos los temas políticos internacionales que también se viven. Muy bien. Bueno, en ese sentido, usted algo ya nos adelantó acerca de algunas disposiciones del gobierno para que usted no pueda comunicar
incluso hasta sus acciones, sus gestiones ahí como embajadora, estas funciones, pero ¿cómo está su integridad? En una, digamos, en este space que hizo justamente cuando fue el ataque con los periodistas de CNN, se hablaba de que no había tenido contacto con la Cancillería, ni llamada del gobierno, ¿no es cierto? Que estaban, digamos, acompañados por un poco el gobierno de Israel, pero ¿cómo está ahora su integridad? ¿Se pudo mejorar un poco la comunicación o en general pues sigue igual cortada? No, igual como lo hemos mantenido a través de oficios y equipos y reportes e informes que todos los días y todas las semanas pasamos a la Cancillería de acuerdo a todo lo que oficialmente se haga aquí y lo seguimos manteniendo, ¿no? Con respecto a esto, sí vale aclarar ya que desde el momento que yo estoy acá, desde diciembre hasta esta fecha, en realidad una carta de empatía con los funcionarios que trabajamos aquí, porque recordemos que el 14 de abril pasado fue uno de los ataques que casi diario existe en Israel por parte de la Franja de Gaza. Entonces, no hemos recibido, y lo sostengo y lo mantengo sin duda alguna, ¿sí? Y eso hace, obviamente, que nosotros podamos percibir la despreocupación que, sin duda alguna, tiene una Cancillería en el momento de que arma un chat, en el momento que estamos siendo atacados en la madrugada. Entonces, después de mis declaraciones, envía un comunicado de apoyo a los ecuatorianos y después cambia y pone mi nombre. Es decir, es clarísimo el atropello que se tiene. No creo que me invente nada. Los ecuatorianos están más informados que incluso nosotros mismos y eso me alegra mucho de tener un pueblo que está atento siempre a las injusticias. Qué lamentable, vicepresidenta, escuchar esto de primera mano. Oiga, pero hay cosas más y ahora vamos cambiando justamente un poco a la situación un poco más personal y política también, porque lamentablemente se ha mezclado aparentemente eso. Es decir, hay una situación judicial con su hijo, de la que usted ha guardado silencio, ha sido bastante prudente, ¿no es cierto? Pero nos hemos enterado por publicaciones que ustedes, queridos amigos, pueden encontrar en la web de Diario La Hora, acerca de incluso cómo demoraban, luego del pago de fianza, la libertad, digamos, ¿no? Es decir, que salga de la roca su hijo. El caso lo habían bautizado como el caso Nene. ¿Cómo lo ha vivido usted, vicepresidenta? ¿Es una persecución? ¿No es una persecución? ¿Cómo se vive eso en el seno de su familia? Bueno, lo he denunciado, lo vuelvo a hacer. Es un lafar, es una persecución, ¿sí? Y ahora lo puedo decir con hechos. En todo lo que ha estado viviendo Ecuador después de este trágico y penoso, en realidad, episodio en donde es contrario totalmente a los valores y principios que yo he representado, a las personas que han confiado desde hace 24 años de lo que es mi esencia como política. El defender los valores como la libertad es algo que hoy los ecuatorianos pueden entender y vivir de carne propia lo que se está viviendo, una persecución en Ecuador con las personas que podemos pensar distinto o tenemos maneras diferentes de poder mirar alguna opción para resolver problemas, porque en la política se trata de poder resolver los problemas del Ecuador. No obstante, hay diferentes caminos, pero lo que nos une tiene que ser el diálogo que permite que haya diferentes opciones de poder arreglar los problemas reales del Ecuador. Es un laufar porque la persecución empieza por mi hijo con sin o casi nada de pruebas. Un atropellamiento y un abuso de poder de fiscales, de jueces, de una fuerza institucional que, como usted acaba de mencionar, a un joven le pueden enviar a la roca. Y no obstante todo el proceso, no soy abogada, sin embargo, la defensa de mi hijo prueba claramente y me ofrezco, señor periodista, a poderle entregar todo el proceso y las líneas de tiempo en donde un malicioso abogado de la parte acusatoria mete la mano para
pedir la excusa de una jueza cuando ya marcan una caución, indicando de que es prima de la persona, en donde pide el cambio de la jueza, pide que se excuse la jueza del caso, retardando día tras día tras día. Mi hijo, acerca de 20 días después de la caución, le dan su libertad. ¿Eso en qué país ha podido pasar? Quiere decir que no vivimos un Estado de Derecho, no respetamos el Estado de Derecho, Jan. Y eso es peligroso, porque hoy mi hijo es el primer perseguido político y encerrado en una cárcel por qué es lo que tienen en pruebas. Un documento, supuestamente unas cenizas de un documento. ¿Eso usted cree que puede ser una prueba para una cosa como esas? No obstante, la defensa sigue trabajando, porque mi hijo es inocente y mostrará su inocencia. ¿Pero sabe por qué? Porque también hay personas honorables dentro de los jueces. Un juez le paró el carro justamente a esta mañosería con la que lleva fiscales y jueces internos anticorrupción, para decirle que levantarle primeramente una investigación a este abogado y pedir inmediatamente que regrese a la jueza, que no tiene por qué excusarse, cuando... ¿Qué abogado puede contrarrestar la Constitución? Porque esto se trata de esto, de atropellar nuestras leyes, de atropellar nuestro Estado de Derecho, que los ecuatorianos tenemos todos, absolutamente todos, esa igualdad ante la ley. No obstante, la politización de todos los espacios que hoy en día ha ocasionado la corrupción por todos los lados, y hoy en día a la gente que lucha contra eso nos quieren involucrar en el tema, quieren construir desde la mentira, quieren construir desde el acusamiento por tener el poder a personas que todos los días de mi vida, desde 24 años, he defendido el valor de la libertad de las personas. Señora vicepresidenta, en este contexto que usted nos plantea, es decir, de persecución, de prácticamente un odio político, ¿cuáles son las salidas para usted y para su hijo? Es decir, muchos analistas han mencionado que al parecer el gobierno lo que quiere es justamente quitarle oxígeno, que usted simplemente renuncie. Así es, el hostigamiento y el maltrato ha sido clarísimo desde el momento que fue. Pero no va a ser, vicepresidente, ¿usted va a renunciar? No, porque ya escucho, ¿sí? Y quiero también de paso denunciar todas las intenciones que tienen, porque aquí no ha terminado. ¿Sí? No les ha bastado con hacer todo lo que hicieron desde una campaña, desde el destierro de Israel, todos los atropellos a través de decretos que he sido víctima, decretos inconstitucionales, y que eso no lo toman en cuenta y en vista, porque si fuéramos un país justo, eso no hubiéramos permitido. No obstante, como usted lo acaba de decir, la prudencia para seguir avanzando en un equilibrio constitucional, porque eso fue lo que yo declaré en el momento de salir del país, lo tomé como acción para ya no irrumpir más, porque el pueblo ecuatoriano tiene otras necesidades. El pueblo ecuatoriano llora, gime de pobreza, de falta de empleo, de oportunidad, de la inseguridad en las calles. Los problemas son otros. ¿Por qué los ministros y por qué ese odio contra la vicepresidenta acusándole de que yo soy un peligro? ¿Qué peligro puedo representar yo? Ahora entendemos más bien que el peligro son otros. Y en realidad esto lo puedo aún mostrar a los ecuatorianos con todo lo que ha estado pasando, este abuso de poder hacia los ciudadanos. Eso no podemos permitir, ecuatorianos, porque la UFAR, la persecución es real, la violencia política es real. ¿Qué hacer ante esto? Bueno, primeramente parar, porque al abusador se le para. Al abusador tiene que volver nuevamente a la causa de por qué estamos aquí en un gobierno, si no es para cumplir justamente como binomio lo que nosotros propusimos al pueblo ecuatoriano. Señora vicepresidenta, cuando usted habla de abuso de poder, usted habla de un abuso de poder del presidente, de la canciller, abuso de poder, ¿de dónde? ¿Quién es la persona que provoca o ejerce este abuso? Yo hablo directamente del gobierno, y el gobierno implica a sus ministros y ministras, sin duda alguna, y a él, porque es la cabeza de un gobierno, en donde claramente he sido aún, sobre todo,
nuevamente queriendo hacer los puentes, pidiendo un diálogo, pidiendo un acercamiento, porque no es necesario llegar a esto. En este momento pasó todo límite, porque hay un límite hasta para hacer la política. Para aquí, en la guerra, existen límites, existen leyes, aún dentro de la misma guerra. Pero creo que hoy han pasado ya el límite, se ha extralimitado de lo que debe ser ellos como guardadores de la democracia que tiene el Ecuador. El sostener estos valores ya en realidad ha hecho que sea atacada, y por esos esfuerzos hoy quieren destituirme a cuenta cabal, inventándome ahora el tema de a través del contencioso electoral que ya están levantando, ¿cierto?, para declararme impidente a mi cargo. ¿Qué buscan? Están nuevamente queriendo hacer una investigación, ¿cierto?, hacia la vicepresidencia con el tema de tráfico de influencias. Es decir, todos los intentos que quieren hacer es muestra clara de lo que yo les estoy diciendo, ecuatorianos. La pregunta importante, Jean, es ¿quién para? Vicepresidenta. ¿Dónde están los legisladores? ¿Dónde está la fiscalización? Sí, es verdad. O sea, y lo habíamos tocado alguna vez, ¿no es cierto? Que si usted fuera una persona no conservadora, católica, si usted fuera una persona de izquierda, pues estaría pues todo el feminismo detrás, y eso es una realidad igual, enorme. Pero, sin embargo, vicepresidenta, usted habla de un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Quién está impulsando esto? ¿Le pusieron ya una denuncia? ¿Existe ya un proceso abierto? El día viernes llegó a mi bandeja una carta de la secretaria jurídica de presidencia hacia la canciller, para que pueda enviar un informe que yo envío desde el mes de diciembre todos los meses, puntualmente, con todas las actividades que hago. ¿Sí? Y resulta ser que ya pidieron solamente desde el mes de abril, porque si les interesara, en realidad pidieran desde diciembre, para saber qué es lo que se está haciendo, porque ellos saben día a día y semana a semana lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y no lo digo yo, tenemos un equipo aquí de dos personas más que lo hacen, ¿cierto? Uh-huh. Encargados de la embajada, y la cual, pues, hoy en día ya pide para que sea analizado por el Ejecutivo de acuerdo a ver si yo estoy o no estoy cumpliendo la paz aquí en Israel. Seguramente no voy a pasar el examen porque no he podido declarar la paz entre Gaza e Israel, por supuesto. Pero esa es una parte de la disposición que usted tiene, o fue el cambio, porque tenía en un principio como tres figuras, ¿no? Es decir, al principio usted iba como delegada para buscar la paz, luego tenía una calidad de un embajador y luego una embajadora, digamos, normal. Pero le están exigiendo algo que finalmente no estaba en sus funciones. Correcto, correcto. Yo soy la vicepresidenta de este país, elegida legítimamente por los ecuatorianos. Fue la voluntad de los ecuatorianos, no fue mi voluntad. Mi voluntad es cumplir con los ecuatorianos lo que yo prometí para los ecuatorianos. Y por eso estoy aún aquí en donde estoy. Yo no estoy por capricho. No estoy si quiero o no quiero, porque una constitución no depende si yo quiero o no quiero, si me hallo a gusto o no me hallo a gusto. No, hay algo que cumplir y se tiene que dar, y es el orden constitucional. Sin duda alguna, si el señor presidente quiere lanzarse a la presidencia como cualquier ecuatoriano que de acuerdo a la constitución es libre de hacerlo, bueno, no hay ningún problema. Entonces, demos paso al orden constitucional. Y justamente, bueno, nosotros hemos hecho una línea de tiempo porque hay muchos rumores que la canciller puede ser la nueva vicepresidenta. Hay otros que hablan incluso en el parlamento, hablan del señor Henry Kronfle, que pudiera hacerse cargo eventualmente, pero en todas las fórmulas usted está fuera. No sé si es que él tenga los votos para su destitución, vicepresidenta, si el presidente tenga los votos para su destitución. ¿Usted ha hecho números, tal vez? Primero hay que preguntarnos, estimados Jean, ¿cuál es la causa? ¿Sobre qué causa lo van a hacer? La Constitución es clarísima, porque los mismos causales son tanto para mí como para el presidente. Y si el Tribunal Contencioso Electoral quiere algo, quitarme aún del cargo por incumplimiento de funciones, recordemos que la Constitución y el Código de la Democracia habla de un binomio.
yo no estuve sola en la papeleta. Así es. En la papeleta estaban dos personas, ¿sí? Un binomio. Y sobre ese binomio y sobre esa regularización que el CNE tiene cuando presentamos nosotros un plan de trabajo, bueno, mírannos al binomio. Eso es lo correcto. Eso ahora nos preguntamos dos cosas en esa línea, vicepresidenta. Primero, ¿qué le unió al presidente Noboa en un principio? Porque cuando inscribieron la candidatura, incluso hay esas fotos históricas, ya pues es parte de la historia política del país, donde ustedes incluso están pues abrazados y con las manos levantadas. ¿Qué les unió en un principio? Justamente el plan de trabajo, que yo sigo rescatando, porque fue una planeación en donde yo compartía los valores para el pueblo ecuatoriano, cómo sacar de la pobreza a los ecuatorianos a través del desarrollo del emprendimiento, de la inversión, en algo que yo me especialicé 24 años, sobre todo el tema económico, de desarrollos económicos en mujeres, en jóvenes, trazando programas, en donde 24 años he visto en realidad lo importante que es la inversión, el conocimiento, la transferencia de los conocimientos, que es importante para poder desarrollar un país. Sin innovación, sin tecnología, sin inversión, es muy difícil poder sacar adelante a un país. Ahora yo le pregunto, ¿esa lección me va a tomar una canciller? ¿Esa lección me va a tomar a mí? Si yo soy elegida por el pueblo ecuatoriano, por lo que yo propuse, por lo que yo claramente en organizaciones sociales y voluntariado he ido levantando en los años de mi carrera profesional, ¿voy a ser juzgada por eso? Esa es la pregunta, mi estimado John. Ahora, vicepresidenta, mire, mil gracias por atendernos, por darnos esta entrevista. Y ha pasado ya, bueno, 5 meses que usted está en la embajada. De la campaña, pues vamos, digamos, desde que fueron posesionados 6, ha sido un deterioro bastante rápido de la relación. Pero ¿por qué se pelearon? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál fue el detonante? Pero, estimado John, le he preguntado públicamente al presidente. Entonces la pregunta es: si no he recibido respuesta de la manera pública en la que le he pedido, ¿verdad? Entonces es claramente que yo soy molesta, no solamente al momento del poder que se está dando y el abuso del poder con el que se está dando ciertas cosas que incomoda a los ecuatorianos, sin duda alguna, y despiertan, se quitan las escamas de los ojos los ecuatorianos, por supuesto que sí, sí, al tener este abuso de injerencia de sus roles en un estado en el que se necesita dar la mano al ecuatoriano. No abusar de ello. Y es por esa razón que les soy incómoda. Ahora, no será también. Ok, ahora no sé, es una suposición y le traslado la pregunta. En noviembre, mientras usted se reunía con Santiago Abascal de Vox, que es un líder de derecha muy respetado en España y su gente también muy respetada en América Latina, el presidente estaba acá acordando con el correísmo, pactando, ¿no? En este pacto Partido Social Cristiano Correísmo. ¿Eso es parte de? ¿O no tiene nada que ver? ¿Usted qué cree? Bueno, en su momento lo anuncié, mostré mi incomodidad, porque claro está que la propuesta y los valores que yo defiendo, como es el dejar que la justicia funcione como tiene que funcionar, que ese es el gran problema del Ecuador en este momento, que el quinto poder ocasionado en una constituyente es lo que nos lacera hoy en día a los ecuatorianos. No se trata de militares y policías en la calle, se trata sin duda alguna de una planificación estructural y legalizada en donde la ley funcione para todos los ecuatorianos. Eso es lo que nos está mostrando únicamente la violencia, la agresividad a los ecuatorianos, cuando todo tiene que ver un conjunto para poder desarrollarnos libremente y económicamente. Entonces, no voy a estar de acuerdo con las herramientas. Yo respeto y siempre lo he dicho. Yo no tengo enemigos políticos. Lo que yo tengo siempre son controversias por las ideas. Bueno, defendamos las ideas. Yo no necesito al señor Correa insultarle, no necesito endemonizarle, como no necesito lo mismo hacer con el presidente actual. Vuelvo nuevamente a invitar, porque el diálogo sin duda es el camino para llevar la paz al Ecuador.
y poder encontrar las soluciones que tenemos. Hoy hay persecución hacia todos los lados y eso es real. Por supuesto que es real, porque está comprada sin duda alguna las conciencias y todo el sistema está en este momento infectado. ¿Cómo paramos esto? Si no nos sentamos a conversar y hablar y decir, bueno, paremos esto, porque los ecuatorianos son los que sufren en este momento. Hoy en día sufre mi hijo, un joven profesional, padre de familia. Yo no me imagino mañana cuando los jóvenes se levanten a pensar diferente y distinto. Entonces, obviamente, tenemos que recapacitar ahora los ecuatorianos y los líderes políticos, porque si hay una reforma que este país necesita es la reforma política, o si no, no lo vamos a poder lograr caminar en honor a esa justicia para todos y obviamente que los que deben a los ecuatorianos paguen lo que deben a los ecuatorianos. Por supuesto, esa es la justicia, de eso se trata. Pero no podemos usar este momento a los ecuatorianos en general para victimizarnos cuando en realidad no lo es. Es al contrario. Dos consultas finales, vicepresidenta, y mil gracias por darnos este espacio. El poder no es eterno, el poder político no es eterno, o sea, incluso lo vemos con el expresidente Correa, terminó sus 10 años y, bueno, pues ya sabemos dónde está él y cuáles son los procesos que él lleva judiciales, que él tiene que enfrentar dentro del país. El poder no es eterno para nada, pero la carrera política, pues no hay muertos en política, dice el dicho. ¿Usted tiene algún plan para el 2025 o todavía eso no pasa por su mente, vicepresidenta? No, electoral no. Nada. He sido muy clara, no ahora, siempre. Me desafié a tener un cargo para ayudar al pueblo ecuatoriano, ser parte de un programa a desarrollar para la solución de los ecuatorianos. Y me mantengo en ello. Soy su vicepresidente, no he desistido, no voy a renunciar. El espíritu que tengo yo dentro no es de cobardía, dice que es de poder, de amor y de dominio propio. Y eso soy plenamente convencida, porque la justicia actúa y es real. Y en eso definitivamente me quedo para poder cumplirles a los ecuatorianos. Muy bien. Y bueno, una que le voy a dividir en dos. Tal vez una de las muestras que usted habla es esto del caso Long. No sé qué piensa usted. ¿Se ha enterado un poco por la prensa? Sí, por supuesto. Estoy muy enterada día a día de los ecuatorianos. Todo lo que pasa. ¿Qué opinión tiene del caso de Long, que ya se desactivó según la empresa Binacid? Vuelve nuevamente la pregunta. No solamente para ese caso, para tantos casos que puede existir. ¿Sí? ¿Dónde está la ley? ¿A dónde hemos llegado para poder alcanzar y atropellar el respeto, que es lo importante, uno de los valores primordiales? Hoy justamente hablaba con mis colaboradores en vicepresidencia y veía un video en el Senado mexicano y en la pared hay una frase escrita en el Senado mexicano de Benito Juárez, que es el prócer de la libertad de México. Esa frase dice clarísimo en la pared, ¿sí? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es la paz, el respeto. Entonces, si nos llevamos de estos principios, no vamos a estar nunca en estas desigualdades y atropellamientos. Si lográramos entender el principio y quedaríamos con los principios, y no al contrario, hoy en día los que defendemos los principios correctos somos atacados y perseguidos, hostigados para que no se cumpla lo que tiene que cumplirse bajo la ley. Muy bien, y la pregunta final, vicepresidenta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo usted va a esperar que la cosa cambie? Porque si parece que si fuera de la voluntad, si es el culpable, el presidente Noboa, de todo lo que usted menciona, pues depende de alguien más. Y eso, pues usted no es dueña ni nadie es dueño de la voluntad del presidente, pero de la suya sí. ¿Hasta cuándo usted va a esperar o soportar o aguantar lo que está viviendo y que nos ha relatado en esta entrevista, vicepresidenta? Estimado John, no se trata de voluntades, se trata de cumplir la ley. Y ya he sido clara que yo la ley la voy a cumplir como vicepresidente de la República del Ecuador, elegida legítimamente
en derecho democrático y en urna de votación por los ecuatorianos. Y eso me llena de mucho orgullo, de mucha paz, porque sé que los ecuatorianos no van a permitir un atropellamiento más a su voluntad, a la voluntad de ellos, de sus familias, de su esperanza, de su gente. Y esto no se trata de voluntad. El presidente tendrá que cumplir de acuerdo a un calendario electoral ya echado, sí, a juego. No tenemos que rompernos la cabeza de qué es lo que va a pasar, porque ya escucho de la ex vicepresidenta, no, yo estoy aquí firme haciendo lo que me toca hacer para el pueblo ecuatoriano. Y ahí me voy a mantener, querido pueblo ecuatoriano. Muy bien. Vicepresidenta, mil gracias por darnos este espacio. Bastante reveladora sus palabras. No sé, un mensaje final tiene usted, tal vez, justamente para quienes votaron por usted. Así es, mantenerme. Primero agradecer a todas las madres que han sido muy generosas y bondadosas con sus gestos, sus palabras de aliento, de fuerza. Un saludo fuerte para cada una de ellas que estuvimos ayer de nuestro día de festejar. Sin duda alguna, la mujer ecuatoriana sobrepasa todo. La mujer ecuatoriana es increíble y ser madre ecuatoriana mucho más. Por lo tanto, gracias a cada uno de aquellos que me han mostrado su amor y su respaldo en este proceso tan difícil, tan avasallador. Pero yo sé que esa esperanza de los ecuatorianos va a ser real y va a ser positivo. Así que lo que llamo a los ecuatorianos es a su unidad, a no dejar de creer que sí es posible tener una vida mejor, es posible. El Ecuador tiene todo para poder ser feliz, para poder ser próspero. No dejemos, no dejemos que estos momentos oscuros nos separen en el odio, en la diferencia. Por favor, volvamos nuevamente a nuestra razón, volvamos nuevamente a esa paz que tanto necesita Ecuador para salir adelante. Tenemos familias, tenemos hijos que todavía tienen un gran futuro. Depende de hoy, de nosotros cómo estamos. Así que, ecuatorianos, resistir siempre en los valores correctos y los principios correctos, porque ahí está en realidad el cambio. Gracias, Jean, por su espacio. A usted, vicepresidenta, considere que está también en su casa. Mil gracias. Muchas por gracias. Este espacio a usted. Muy bien. Era la vicepresidenta Verónica Abad con nosotros en este espacio que es de los días lunes. Queridos amigos, hoy hemos tenido dos entrevistas muy importantes, primero con el coronel Jaime Ariza, quien nos habló acerca de la situación en Colombia, digamos, las fallas, la crisis de seguridad que vive ese país y cómo golpea al Ecuador, y además, qué puede hacer el sector privado para levantar, ¿no? Tomando la experiencia colombiana, qué puede hacer el sector privado, el emprendedor, el empresario, y no quedarse detenido frente a la crisis del terrorismo y del narcotráfico que vive el Ecuador, porque todavía la tenemos enfrente. Y luego, pues, hemos tenido a la vicepresidenta Verónica Abad en una entrevista, pues, luego de algún tiempo con un medio ecuatoriano, lo cual le agradecemos mucho por darnos esta deferencia, y habló, pues, acerca de sus 5 meses en Israel, y una cosa reveladora que es este proceso que se ha abierto en el Tribunal Contencioso Electoral, justamente para revisar todo lo que ella está haciendo. Queridos amigos, mil gracias por su compañía. Recuerden ingresar a nuestra página web www.lahora.com.es. Hasta el próximo lunes.